¡Hey, Lelis! Todos bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 13 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League, Up the Irons. Vamos a enfrentarnos al Everton, Goodison Park, este hermoso estadio, uno de los estadios más épicos, uno de los estadios más tradicionales en la Premier League, y es el tercer lugar para enfrentarse al lugar número 12 en la competición. Funes Mori, Deulofeu, Miralas, McCarthy, Baines, Howard, Coleman, Jagielka, Lacazette. Lacazette está en el Everton. Alexandre, nos vamos a enfrentar a Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette, no sé cómo se pronuncie Lacazette en francés, ya saben que así se pronuncia en francés en Casa Deportes. Y nosotros nos lanzamos con este 11 a la cancha, Lelis, intentando sacar resultados. Vemos que Tolisso vuelve, pero ahora acompañado de Chiku Koyate. Y de todo lo demás, no hay nada más de sorpresas. Vamos a la primera jugada, es para Alexandre Lacazette, que se da la media vuelta y remata. Ahí ese portero que tenemos se llama Adrián y es San Miguel. Pero ahora Lacazette con Tom Cleverley, con Lacazette. Nos están apedreando el rancho, Lelis. El Everton, que es caracterizado por ser un equipo ofensivo, nos está matando. Pero ahora vamos a hacer una jugada interesante de fútbol con Tolisso encontrando a Chiku Koyate, que prueba de fuera del área. Y bueno, sí, sucedió eso. Ese fue lo más peligroso del partido para el West Ham. Es lo que no puedo creer. Un partido en donde el Everton estuvo encima de nosotros, donde no teníamos la posición del balón. Y era Tom Cleverley el que la tenía, luego con James McCarthy. Vean el fútbol que está manejando el Everton en este partido. Pero Adrián San Miguel, que es un santo, salvándonos una vez mal. Ahora Tom Cleverley. Y otra vez Adrián en el fondo. Si no fuera por Adrián, este partido lo perdíamos 0-0 en el marcador. Otro empate. Y los empates nos pueden costar caro en nuestra lucha por las competiciones europeas. Así ya se llamaba el episodio pasado. Este equipo está para competiciones europeas. Este es un equipo para la Europa League, para la Champions League, para ganar el título. De verdad que con estas actuaciones, Carlos Reynoso se lo empieza a preguntar. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay tanta inconsistencia? ¿Por qué no estamos cosechando resultados importantes en la sección de comentarios? Además de decir qué jugadores quieren ver en los entrenamientos del siguiente episodio, me gustaría saber si les gustaría que investigara sliders. Sliders significa modificadores de juego mientras vamos a iniciar con los entrenamientos. Vemos que es una sesión de pases. Y les decía, los sliders para hacer el juego más real, no para ponerme que todo el tiro que yo haga sea gol. Esto me pueden decir, sí, si lo hace más real, sí investiga algunos, porque de verdad yo no sé cómo encontrar los sliders más buenos, y esto fue una recomendación de un leal youtubero, y dije, pues bueno, podríamos probar, pero de verdad no son decisiones que a mí me gustaría tomar sin consultarlas con ustedes, y que claro, lo estoy haciendo en estos momentos mientras vemos los entrenamientos. Obiang fue de los que más sonó y estamos entrenando a Pedrito Obiang, el jugador llegado de la Sampdoria español, y sirve que en estos entrenamientos vemos que está Payet, vemos que está Adrián, que por cierto Adrián lo entrenamos también. Antonio fue el primero, el jugador del entrenamiento, y también Ener Valencia y Winston Reed fueron los otros jugadores que sonaron bastante. El otro que había sonado bastante, pero pues obviamente solo podemos entrenar a 5 jugadores, fue Mauro Zárate, que sí, leales youtuberos, yo sé, yo estoy al tanto de todos los partidos en la Barclays Premier League y de todo el fútbol europeo. Sé que el West Ham le ganó al Chelsea, yo ya lo dije en mi Twitter personal, donde hablo más de fútbol, que esto ya es la crisis del Chelsea. Pero hablando de Chelsea-West Ham, que fue un derby londinense, este es un derby londinense y con mucha rivalidad, mucho odio entre estas dos aficiones. West Ham United contra Tottenham Hotspur. Suena el Forever Blowing Bubbles. Vemos que estamos en la cuarta posición con dos partidos, bueno, un partido menos que el Chelsea, perdón, ahí lo vi mal, con un partido menos que el Chelsea, los de arriba de nosotros, y las cámaras van a salir a ver a Aino, que llegó a anotar dos goles y no ha anotado gol desde ese entonces. Vemos, vamos, ver a Aino, en ti estamos confiando, y vemos que es un lleno total en Bowling Ground, Upton Park. En la realidad, el West Ham se mudará de Upton Park en este, que es su última temporada en el estadio, y vemos que lo están haciendo muy bien. El día que estoy grabando este episodio, obviamente, fue el día después del partido contra el Chelsea. Están posicionados en el segundo lugar de la Barclays Premier League, detrás del Arsenal, a falta de lo que suceda en el derby de Manchester. Y si se veremos si será Manchester rojo o azul. Vemos que Mauro Zárate, obviamente, vi el partido. Dije, le voy a dar una oportunidad a Zárate, porque con Lanzini están haciendo cosas bastante interesantes. En la realidad están jugando muy bien. Pero hablando de jugar muy bien, ahí está Harry Kane, que para esta temporada ha quedado de ver un poco. Y muchos empiezan a preguntar si él es un one-hit wonder, o sea, un jugador de una sola temporada, que también se aplica en música y en otros géneros. Y vemos que Pritchard va de arranque, Lamela, que lo recordamos muy bien en este canal. Y nos duele ver a Kieran Trippier en la banca con el Tottenham, en la realidad, en el juego. Primer jugada, Manuel Lanzini encuentra a Saido Berain, esta dupla que queremos que se forme una hermosa amistad entre estos dos jugadores, el inglés y el argentino. El recorte de Lanzini, que va a encontrar a Saido Berain. Saido Berain, deja a los defensas atrás. El remate del jugador
jugador inglés. Y sí, no es porque esto sea un falso live que se hace para que Verain no iba a anotar un gol, pero lo sentía. Lo sentía en este partido contra el Tottenham, que es un partido obviamente importantísimo. Ya lo decía, una rivalidad fuertísima. Odio deportivo. El pase de Lanzini para Saido Veraino. Y cómo con el movimiento de la cadera dejó atrás a los defensas. Y remató para anotar su tercer gol esta temporada. El jugador inglés proveniente del West Bromwich Albion and Hub. 2-1-0, le ganamos al Tottenham. Ahora ataca Mauro Zárate por la banda derecha, que encuentra a Manu Lanzini. Manu Lanzini, ¿qué va a hacer? ¿Va a mandar el centro para quién? Para Saido Veraino, que prueba con la chilena. O más bien una tijera, media tijera. Pero no pasa a mayores. Gran jugada de Saido Veraino. Si anotaba ese gol, te poníamos una estatua. Y eso que acabas de llegar, Veraino. Y no importa que ya no vayamos a estar en Bowling Ground. Siempre será una zona muy importante para los seguidores del West Ham. Vean a Dimitri Payet. No se le pueden quitar el balón. No le pueden quitar el balón a Dimitri Payet. Prueba por su compatriota Hugo Lloris. Muy bien en el fondo, Lloris. Y ahora Manu Lanzini por la banda de la derecha en este partido. Ahora nosotros fuimos los que le estaban apedreando el rancho al Tottenham. Vean a Manu Lanzini, no la suelta, ya se la dio a Correntín Tolisso, que se perfila para la pierna derecha, remata, pero en el fondo una vez más Hugo Lloris. Muy bien el arquero francés, ex Olympique de Lyon, gran remate Correntín Tolisso, pero mejor la estirada de... Y vean ahí, Tolisso se creyó un poco... ¡Ay, Dios mío! ¿Vieron eso? ¿Vieron? ¿Vieron a lo que estuvo de empatar el Tottenham? El travesaño nos salvó y sacamos los puntos milagrosamente, hay que decirlo, sin temor a equivocarse. Sacamos una victoria importantísima en este derby. Y en señal de deportivismo, Adrián va a saludar a Ryan Mason. Ahí está Eric Lamela. Nunca te olvidaremos en este canal. Lamela, fuiste espectacular con el Nottingham Forest. Y ahí están Bodner y Adrián celebrando gran victoria del West Ham United para seguir avanzando posiciones en la Barclays Premier League. Seguir soñando competencias con competencias europeas. 1-0 en el marcador. Le ganamos al Tottenham. Y en partidos como estos, obviamente no quedan 0-0 y nada que mostrar en las calificaciones. Sí es importante mostrar las calificaciones. Vemos que Manu Lanzini, la dupla Lanzini, Veraino vuelve a funcionar. Y ahora vamos a recibir en el mismo estadio, en Bowling Ground, entre semana al Watford United, tan solo 2 días después de haber enfrentado al Tottenham. Unos jugadores ya estaban cansados y decidí arriesgar y sacar al cuadro número A contra el Tottenham y sacar al cuadro número B contra el Watford, pero con unas variantes y ya la van a ver más adelante. West Ham United en la posición número 3 con 56.3 puntos arriba del Chelsea, 3 puntos abajo del Arsenal, que en la realidad ya lo decía, está en el primer puesto. Por ahora Ener Valencia y Diafra sacó en la dupla ofensiva. Vamos a intentar que funcione esta dupla, que en la realidad ha dado maravillas al West Ham cuando juegan juntos o cuando juega uno el otro. No sé por qué conmigo no están funcionando. Ya vienen a los demás variantes que presentamos para este partido y vamos a intentar que suceda magia. Y obviamente lo que estamos buscando, ya que estamos ganando, que estamos en las posiciones de Champions League, hay que jugar bien, hay que jugar bonito, y más cuando se enfrenta a un Watford, que es un equipo que se caracteriza por defender muy bien, o defender mucho más bien. Este es Diafra, sacó, que se da la media vuelta, muy bien el remate. Diafra sacó muy machucadito, sacó, tienes que hacer las cosas mejor que eso, porque ya estabas frente al arco, podías poner un disparo potente, un poco más colocado, y vemos que le pegó como con la parte externa del pie. Muy machucado el disparo de Diafra, sacó. Y en la siguiente jugada, Ener Valencia, ¿qué va a hacer con su velocidad? Sabe que en Case también nos apodan Case penales. El árbitro lo sabe. Penal para el West Ham United. No importa cuándo es... No importa cuándo leas esto, no importa cuándo escuches esto. Penal para Carlos Reynoso. Y si vemos la reiteración, parece ser que Ener Valencia lo busca, pero no es un clavado. También es una virtud de los delanteros buscar en barridas como estas, que de verdad no sé por qué lo hizo Prodol así. Buscar la falta, la encontró Ener Valencia. Vean su cara de un pilluelo, hasta voltea a ver a la cámara. Eres todo un loquillo, Ener Valencia, el ecuatoriano. Los 11 pasos, el remate en medio. Ener Valencia vuelve a anotar gol, su séptimo gol en la temporada. Era muy importante que Ener Valencia anotara gol. Quería ir a celebrar con las reservas, como me lo han pedido en la sección de comentarios, pero hasta ahí llegó Ener Valencia y decidió simplemente decir: aquí está el 11, aquí está Valencia. El remate en medio, fuerte, potente, arriba.
así se debe cobrar un penal. Mil y un formas de cobrar un penal en casa de penales. 7 goles en la competencia para Ener Valencia. Nos vamos al segundo tiempo. Ener Valencia una vez más. ¿Con qué va a hacer? Con su velocidad va a encontrar a Diafra. Sacó. Ahora, ¿qué vas a hacer tú, Sacó? ¿Vas a sacarte un golazo? No. Va a sacar una asistencia fenomenal para Ener Valencia, que estaba haciendo el esfuerzo por llegar a ese balón y rematar. Lo consiguió, pero no pudo darle la colocación que él hubiera deseado y estar cantando su segundo gol. Vemos que Gómez había salido muy mal a pescar mariposas, a recoger topos. Y ahora Victor Moses por la banda de la derecha. Diafra sacó muy participativo en este partido. Victor Moses, que si algo ha hecho esta temporada es asistir. ¿Y a quién va a asistir? ¡A Ener Valencia! ¡Doblete el ecuatoriano! ¡Qué forma de regresar a anotar goles! Ener Valencia y levantando la mano. Que él quiere estar en el puesto titular. Y obviamente haciendo pensar a Carlos Reynoso. Es la formación lo que nos ha estado costando. Obviamente un 4-4-2 nos evitaría jugar con un mediocentro, con un enganche, que a mí me fascinan los enganches en la realidad, que yo sé que están escaseando los 10 natos, y obviamente me dolería bastante cambiar la formación. En la sección de comentarios me pueden decir qué opinan de esto. Y Adrián, vemos que la hermosa tajada que nos estaba regalando, pero Olevas para contrarrematar y anotar el 2-1 para que el Watford sueñe con el empate. Y ya hemos conseguido empates después de dar victorias en los últimos días, así que no podemos permitirnos que eso vuelva a suceder, y nos vamos a ir a defender con todo y vamos a contraatacar. Es una de las cualidades del juego de Carlos Reynoso y lo conseguimos. No conseguimos contraatacar, obviamente, eficientemente para conseguir otro gol, pero sacamos el resultado. Una victoria más, 2 victorias en este episodio y un empate contra el Everton. Esto es un saldo positivo para los de Carlos Reynoso. Las cámaras van hacia Ener Valencia. 3 tiros, 2 goles y tiene 8 goles en la Barclays Premier League, el ecuatoriano. Eso hace sonreír a Carlos. Diafra sacó en este partido mucho más participativo, pero lo necesitamos anotando goles. Queremos más goles, queremos fútbol espectacular. Sí, estamos ganando, la afición lo agradece y obviamente está contenta. Lo pueden ver con el lleno total, que normalmente en la Premier League, aunque el equipo vaya mal, hay lleno total. Tenemos que darles también el fútbol genial. Y es una forma interesante de definir, ¿no? Fútbol genial. No fútbol total de Holanda o el tiki-taka, ¿no? Es el fútbol genial de Carlos Reynoso. Esta es la tabla de la Barclays Premier League. Hasta le podemos llamar al fútbol de Carlos Reynoso, que es un real agasajo. Un real agasajo el fútbol de Carlos Reynoso. Vemos que estamos en la tercera posición, el Arsenal en la segunda y el United en la primera. Vemos que esto ya es irreal cuando ves al Chelsea en la cuarta posición. Y ahora nos vamos a los mejores anotadores. Y ahí está Dimitri Payet y también están Ener Valencia. Eso me alegra bastante. Y en lo que es las asistencias, vemos que Victor Moses y Manu Lanzini con 6 asistencias persiguiendo a Johnny Kills, a Juan Mata. Y si no me equivocaba al ver, ahí está Wayne Rooney y Kevin De Bruyne. También está Kevin De Bruyne en la sección de asistencias, pero aquí nadie va a alcanzar a Adrián. Yo creo que en lo que resta en la temporada ya tenemos seguro al mejor portero de la temporada. Leales y todos, Adrián, yo quiero que se quede sí o sí, al mínimo unas 3 temporadas más, ¿no? O sea, que se quede 4 temporadas. Y ya después podríamos analizar, pero obviamente también tenemos que analizar ofertas y muchas otras cosas, porque recuerden que ustedes son mi cuerpo técnico, los periodistas. Pronto habrá más cosas en la serie Leal y Youtubers en vacaciones, sobre todo en diciembre. Les prometo que va a haber ruedas de prensa. Ya les comentaba en el video de actualización que seguramente en Twitch podríamos hacer ruedas de prensa. Eso estaría genial, me gustaría mucho, y obviamente porque voy a tener más tiempo. No tengo mucho tiempo cuando estoy en la escuela, en la universidad. Y Leal y Youtubers, eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados, recuerden dejar a tus 2 propuestas de entrenamiento. Una propuesta de formación, con formación en el 11 y la formación, porque vimos que con el 4-4-2 jugamos bastante bien con el equipo número B, eso es digno de mencionar, y conseguimos el resultado. Así que eso es al menos un tema de análisis en la mesa directiva de Carlos Reynoso y su cuerpo técnico. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Si eres nuevo en el canal y te gustó el contenido de este video, te invito a que veas los demás videos, y si te gustan, te suscribas a KC Deportes, esta comunidad que cada vez crece más. Estamos cada vez más cerca de los 30,000 suscriptores. Compartan el canal con sus amigos, vecinos, todos a los que les interese los gameplays deportivos, las historias, las hermosas historias que nos regalan los deportes y las que yo intento crear para ustedes, los aficionados del fútbol, de los deportes, los leales youtuberos. No olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos olemos.